Trillizos se toma la misma foto durante 34 años, intenta no llorar en la última. Volvemos al año de 1999, cuando Karin Scholl y sus hijos estaban de visita con su vecina en un día especial. Karin le tomó una foto a los trillizos, los niños posaron mirando directamente a las cámaras. Se veían seguros de sí mismo. Lo que Karin no sabía era que esta fotografía sería una de muchísimas fotos icónicas. Los tres hermanos posaron juntos durante casi 34 años. Intenta no llorar en la última foto. Esta serie de fotos empezaron sin una intención específica en 1985. Karin tomó una foto de los trillizos en su primera fiesta de cumpleaños. Karin había preparado un delicioso pastel de cumpleaños para sus tres bebés, así que en la foto salieron con la boca llena de pastel. Lo que no sabía en ese entonces era que esta foto sería una tradición que permanecería durante casi 34 años. Es hermoso ver crecer a los niños con el paso del tiempo. La última foto es sorprendente, exclamó el padre Karin. En el año siguiente ya eran más conscientes de sus cumpleaños y esperaban su momento para aparecer en las fotos. Ahí estaba el letrero y los trillizos posaron sonriendo frente a la cámara. Un hermoso recuerdo en el que puedes ver cómo los trillizos son un año más grandes y están felices de estar juntos. Ya puedes ver cómo cada niño empieza a mostrar pintas de su propia personalidad y esto será cada vez más evidente conforme pasen los años. Cuando los niños cumplieron 3 años, Karin decidió hacer de esto una tradición. Los niños pasarían juntos todos los años en su fecha de cumpleaños. Solo habían 2 condiciones. Siempre tenía que haber un letrero de cumpleaños y los niños tenían que estar en el mismo orden. Peter a la izquierda, Mark en el centro y Dennis a la derecha. Lo que Karin no sabía era que los niños continuarían esta tradición mucho más tiempo de lo que se esperaba. Cuando cumplieron 4 años, ya podían ir a la escuela por primera vez. Estaban muy felices de saber que pronto harían amigos. Su nueva maestra les tomó esta foto tan creativa. La diferencia en las personalidades son muy visibles aquí. Mark y Denise eran chicos activos, mientras que Peter prefirió quedarse tranquilo, recostado sobre la cama. Estas diferencias se hicieron más y más evidente en conforme pasan los años, y por eso la última foto es tan conmovedora. El cumpleaños número 5 de los trillizos fue un poco menos divertido. Karin sufría de la enfermedad de Parkinson y por esa época la estaba pasando muy mal. Pero eso no significaba que el cumpleaños de los chicos no se iba a celebrar. Ella estaba lista con el pastel, el letrero y por supuesto con su cámara. Los chicos posaron para mantener la tradición. Aún así se nota la preocupación por su madre en sus rostros. Los hermanos estaban orgullosos entre sí. A todos le iba muy bien en la escuela, especialmente a Peter, el que está a la izquierda, quien tenía muy buenas calificaciones. Siempre fue el estudiante favorito de sus maestras porque tenía una personalidad muy dulce y muy suave. Su mente creativa y brillante lo llevaría muy lejos, pero desafortunadamente el futuro de Peter no fue exactamente lo que se esperaba. Los niños tiernos rápidamente se convirtieron en chicos autónomos y por primera vez dejaron de usar el mismo suéter en las fotos. Ya tenían sus propios gustos y querían vestirse como querían. Pero en esta foto Karin todavía logró ponerles el mismo overol. Los chicos cambiaron mucho con los años y esto será más claro aún en el futuro. El cumpleaños número 8 marcó la última vez que estaban en la casa de Karin. Un mes después de que se tomó esta foto, la casa se quemó totalmente debido a una fuga de gas. Afortunadamente, todos salieron ilesos de este episodio. Pero perder la casa fue un duro golpe para Karin y los tres chicos. El año siguiente se quedarían con su vecina, quien estaba encantada con ellos. Este año Karin tomó la foto con su querida vecina, Wilma. Era una señora muy agradable, que tenía una casa acogedora,
pero aún así los chicos extrañaban la casa en donde habían vivido todos esos años. La familia vivía temporalmente en un tráiler y continuarían así hasta que reconstruyeran la casa. Tardarían casi un año viviendo de ese modo hasta que pudieran mudarse de nuevo, pero valdría la pena. Esa casa guardaría hermosos recuerdos de los trillizos durante muchos años, por lo menos esto era verdad para dos de los niños, exclamaron. Ellos continuarían la tradición en el jardín de su nueva casa. Otra vez estaban felices de tener un nuevo lugar para vivir. Cumplieron 10 años y ya se veían más maduros. Peter, a la izquierda, había ahorrado para comprar una nueva cámara y obviamente quería usarla para esta ocasión tan especial. Puso el temporizador y los tres posaron frente a la cámara. Una hermosa foto para los ahora jovencitos, una de las muchas fotos que seguirían por muchos años. Aunque nadie se imaginaría en ese entonces que se tomaría su última foto juntos en el 2018. Peter fue el primero en conseguir novia. Era un chico tímido que hablaba muy bien. Sus dos hermanos, Mark y Dennis, eran un poco problemáticos y todavía no tenían intención de agradar a las niñas. Pero los buenos modales de Peter eran lo que definitivamente le encantaban a una de sus compañeras de clase. Muchas veces Peter y Eva se encontraban después de la escuela. Estábamos muy enamorados, dijo ella. Desafortunadamente, el amor no duró mucho tiempo. El último año que pasaron en la escuela primaria no fue muy agradable. Tanto Mark como Denise estaban muy felices por pasar a la escuela secundaria, pero Peter fue diagnosticado con epilepsia debido a un episodio agudo y severo de convulsión. A veces se asustaba de la escuela, pero para Karin esto no era el problema más grande. Cuando Peter cumplió 12 años, ya habían tenido 20 episodios graves de convulsión. Esta condición hacía todo muy difícil y sería algo que les incomodaría muchísimo a Peter por el resto de su vida hasta el final. La epilepsia de Peter era un problema para él y cuando sus hermanos ya podían pasar a la escuela secundaria, sus padres decidieron mantener la escuela primaria por otro año más. No le gustaba estar separado de sus hermanos, ya que era la primera vez que esto pasaba, pero entendió la decisión. Los ataques que sufrían eran bastante severos y también eran provocados al enfrentarse con nuevas situaciones. Peter tuvo que tomarlo con calma durante otro año más, pero su momento definitivamente llegaría. Aunque la escuela se retrasó un año, Peter se sentía bien. Ahora ya podría entrar a la escuela y unirse a sus hermanos, y lo hizo perfectamente. Peter era el chico más estudioso de su clase y tenía una gran ventaja. Tenía dos hermanos con un año extra de experiencia, hermanos que podían enseñarle todas las complejidades de ser un estudiante. Y eso no era todo, porque los trillizos no estarían separados por mucho más tiempo. Sigue escuchando. El estudioso Peter hizo todo lo posible y volvió a unirse a la clase con sus hermanos. Se niveló y subió un año de la escuela secundaria. Los trillizos ahora estaban finalmente reunidos. Terminó el año escolar con la celebración de sus cumpleaños y esta genial foto donde claramente puedes ver la cultura pop de los años 90. Pero cuando ve las siguientes fotos, te vas a dar cuenta de que probablemente esta sea la última foto donde le podrás decir chicos. Llegó el año 2000 y los chicos cumplieron 16 años. Puedes ver en su rostro que los que antes eran unos chicos ya se convirtieron en unos hombres de verdad. Y para Peter este fue un gran año. Conoció a Susan, una chica muy linda que quiso ser su novia. Ella siempre estaba pendiente de él. De hecho, Susan siguió amándolo a Peter sin importar lo que pasara. Pero eso mismo conmueve tanto ver la última foto. Sigue escuchando hasta el final. La vida de los chicos cuando tenían 17 y 18 años fue bastante tranquila. Los tres terminaron la escuela secundaria exitosamente y Peter de nuevo obtuvo excelentes calificaciones. Mark y Dennis planearon seguir sus estudios en deportes, Mark como maestro y Dennis como masajista deportivo. El tímido Peter tomó un rumbo más creativo y decidió estudiar arquitectura.
no había sufrido de ningún episodio epiléptico en varios años y empezó esta nueva fase de la vida lleno de optimismo, pero esta fase no duraría mucho tiempo. Después de unos años de prácticamente ninguna convulsión, Peter tuvo uno de los ataques más violentos justo antes de cumplir 19 años. Afortunadamente, alguien estaba ahí para ayudarlo rápidamente, pero este episodio tuvo serias consecuencias que perjudicaron su futuro. Peter padeció serios problemas de concentración y ataques de ansiedad. No le importaba estar solo durante mucho tiempo, pero afortunadamente a sus queridos hermanos se les ocurrió una solución perfecta. Estudiar significaba que los tres tenían que vivir en diferentes lugares del país. Por supuesto, eso no era ideal para los trillizos que estaban acostumbrados a estar juntos, y cuando Peter necesitaba ayuda de sus hermanos, estaban más que dispuestos a ir en su rescate. Mark y Dennis pasaron sus estudios y los continuaron en Berlín, donde vivía Peter. Los trillizos se reunieron y Peter casi no pudo contener su llanto cuando escuchó la buena noticia. Durante los próximos años, Peter se sintió de nuevo motivado y dijo que sus hermanos eran lo mejor que le había pasado en su vida. El 2018 fue un año difícil para los trillizos. Los jóvenes terminaron sus estudios y querían celebrarlo con sus seres queridos, pero resultó ser más difícil de lo que esperaban. A Karin, la madre de los trillizos, le diagnosticaron un tumor maligno en los intestinos y pronto necesitaría atención. Afortunadamente, los tres chicos formaron un fuerte equipo, empacaron sus cosas y se mudaron con su madre. En la primavera del 2012, Karin murió a causa de cáncer de colon. Los jóvenes heredaron la casa, nunca pudieron separarse de ella. La casa de donde habían crecido juntos tenía muchos recuerdos inolvidables, por eso decidieron vivir juntos ahí. Era muy grande incluso para Peter y Susan, y justo después de que la madre de los trillizos muriera, resultó que Susan estaba embarazada. Peter estaba muy feliz, era un padre sumamente cariñoso, se convirtió en papá el 3 de abril de 2013 de su hijo Noah. Sus dos hermanos no podían estar más contentos, estaban felices de que por primera vez le dirían tío, un rol que sería de gran importancia para la educación del pequeño niño. En su cumpleaños número 30 hicieron una gran fiesta, no solo porque 30 años no se cumplen todos los días, sino porque Peter, a la izquierda, fue el primero de los tres en casarse. Susan se convirtió en su esposa y estaban seguros de su futuro. Lastimosamente no pudo disfrutar esto por mucho tiempo. Esta es la última foto de los tres hermanos juntos. Los trillizos siempre quisieron continuar con la tradición hasta el final, pero para Peter llegó mucho antes de lo planeado. El 2 de marzo del 2018, Peter murió en un accidente automovilístico. Tuvo un inesperado ataque de epilepsia mientras conducía y perdió el control del auto. Los hermanos terminaron la tradición. Jamás serían igual sin Peter, pero compartieron este fantástico fotoreportaje con el mundo en honor al amor que sentían y en honor a su admirable hermano. Bendiciones, gracias por llegar al final de este video. Te invito a que te suscribas y a que active la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y te invito a que comentes tu bandera para saber de dónde nos ven y comenta qué te pareció esta gran historia. ¿Sabías que el canal que te enseña y te informa a través de historia? Y te invito a que te pases por el canal de mi amigo Historias PS. Los enlaces los estaré dejando en la descripción del video y en el comentario fijado. Y tengo un video sugerido y tengo un